Os voy a compartir pantalla y ahora me imagino que estáis viendo la página web de Hispania Nostra, ¿verdad? Quería deciros que esta es la página web de Hispania Nostra, es la web madre. La estáis viendo en modo editor, que es lo que tengo yo, por eso veis estos botones cerrados. Pero para que sepáis que en esta página web podéis entrar directamente a la red de asociaciones, o si no, ponéis en el buscador, es asociaciones.hispanianostra.org. Si esto me está apareciendo, esa es la dirección URL directa a la página web de asociaciones. Esta sería la página web de asociaciones que presentamos en el foro de asociaciones y gestores culturales de Badajoz, y si no, podéis entrar a través de nuestra página web, aquí en el menú colabora en la red de asociaciones, ¿vale? Pincháis aquí y os enlaza directamente también a la web de asociaciones. Entonces, esta página web, como dijimos en la presentación que hicimos en Badajoz, lo que pretende es dar más visibilidad a todas las asociaciones que existen a lo largo del territorio español. Bueno, como veis en el mapa, tenemos alguna también en el extranjero. Son las asociaciones socias de Hispania Nostra. Las que están en el mapa son las asociaciones socias de Hispania Nostra. Estas son las generales que hemos identificado a lo largo de todo el territorio y que de alguna manera tienen un interés cultural, patrimonial, de herencia, que siguen los objetivos de nuestra asociación. Las que están aquí podéis filtrar por comunidad autónoma, por provincia, por vinculación, es decir, si son socias o no socias de Hispania Nostra, si son públicas o privadas, o por objetivos. Son unos objetivos generales que nos hemos marcado nosotros, no son oficiales, bueno, no se basan en ninguna regla oficial ni nada, pero sí que nos han parecido interesantes para poder filtrar las búsquedas un poco más específicamente, ¿no? Entonces, esto quiere decir que puede haber una asociación que se dedique a la educación y a la divulgación del patrimonio natural. Entonces puede estar en las dos categorías, ¿no? Y bueno, un buscador simple por nombre, pues si queréis buscar, pues yo qué sé, pues Hispania Nostra, por ejemplo, os aparecería. Aparecen varias, ¿no? La nuestra está aquí. Como pequeño detalle, y como comprenderéis, es importante para una entidad como Hispania Nostra que esto se remarque, aquellas que son socias de Hispania Nostra están destacadas y tienen una ficha más elaborada que las que no son socias, que son las que aparecen así más en gris. O sea, las socias tienen destacado el logo y las no socias pues tienen menos herramientas. Así que aprovecho este corte de publicidad para deciros que os animamos a que vuestra asociación, entidad cultural, entidad incluso pública, tenemos algunas entidades que son públicas, que si queréis, pues que entréis a formar parte de la red de asociaciones. Son 150 euros al año y aparte de esto tenéis otras muchas ventajas. Las podéis ver en la misma página web, aquí en UNET. Podéis ver las ventajas de hacerse socio, ¿no? No las voy a decir porque yo creo que las conocéis, pero solo en cualquier caso está aquí. Entonces, aquellas entidades que quieran formar parte de la red tienen más posibilidades si son socias de Hispania Nostra. Las que no son socias pueden formar parte de la red. Como habéis visto en el botón Únete, puedes unirte a la red. O sea, imaginaos que montéis una asociación, una entidad, una fundación o una entidad de cualquier tipo que creáis que pueda encajar en nuestros objetivos, nos enviáis aquí en los campos que requerimos para que demos de alta la ficha, ¿vale? Y con esto damos de alta la ficha, nos ponemos en contacto con vosotros y entonces, si no sois socios, apareceréis en el buscador, no en el mapa, en el buscador, pero pues digamos que estáis, pues, como digo, un poco más presentes dentro de esta herramienta. Por supuesto, si os hacéis socios, pues mejor. Entonces, una vez dados de alta en la red de asociaciones, es decir, todas estas 667 asociaciones que están ya identificadas están en la red, todas tienen la posibilidad de hacer algo en esta página web. ¿Cómo lo hacemos? Dando este botoncito que hay aquí, que es para acceder a la parte interna de la página web, ¿no? Entonces, voy a entrar con una ventana de incógnito para que no me coja la contraseña, o sea, el usuario
de Hispania Nostra, que tengo roles de administrador, y os voy a hacer el proceso de cómo sería, ¿no? Entonces, esto es cualquier persona, cualquier entidad, disculpadme, cualquier entidad, socia o no socia, puede hacer lo mismo, o una de dos, o entrar con su correo electrónico, que en este caso yo pongo puesto mío, que es @hispanianostra.org, para hacer la prueba, y una contraseña. Y accedo. ¿Vale? Accedo. Yo pertenezco a una asociación socia, soy de Hispania Nostra, que es una asociación socia, y entonces, una vez que accedo a la parte interna, esto es lo que me encuentro. En este caso, como entidad socia, puedo modificar los datos de la ficha. ¿Cómo es una ficha? Que no os la he enseñado, mejor tendría que haberlo enseñado antes. Os la voy a enseñar aquí ahora, ¿vale? Y así veis la diferencia entre una entidad socia y no socia. Una entidad socia, vamos a buscar una que tenga esta, por ejemplo, Abate, que no sé si ha... No sé si está, creo que no. Os había visto, creo que se había inscrito, pero no sé. Nos han puesto en contacto ahora. Bueno, esto es una asociación socia. Entonces, ¿qué es lo que aparece en la ficha de la asociación socia? Bueno, por supuesto, el logo, el nombre, dónde está, todos los campos por los que filtra, si es de una naturaleza privada, si es cuáles son sus objetivos y tal. Entonces, y también una fórmula de, forma de ponerse en contacto con ellos. Teléfono, correo. Correo general, no correo privado, correo de dirección web y redes sociales. Y además un pequeño extracto de sus objetivos. Y además, y esto es lo importante de las redes asociaciones, ellos tienen la posibilidad de crear y publicar sus propias noticias, sus propios eventos. Y, por ejemplo, Abate en este caso pues tiene todas estas noticias colgadas que hemos ido recuperando de la web antigua y bueno, están aquí, ¿no? Podríais meteros a ver todas las actividades que han ido... bueno, estoy viendo aquí que hay un pequeño error en la fecha, pero bueno, para que os hagáis una idea, esto tendré que decirlo, vemos fallos a medida que vamos avanzando por la página web. Esto quiere decir un pequeño inciso también, que si veis alguna cosa que creáis que se pueda mejorar, pues por favor, decídnoslo, porque es una herramienta que estamos innovando y que estamos dispuestos a mejorarlas en la medida de nuestras posibilidades. En cualquier caso, pues eso, aparecerían todas estas actividades y todas estas noticias que ellos han generado. Entonces, esto es una asociación socia. Y esto, por ejemplo, esta primera es una asociación, una entidad no social. Como veis, la diferencia es importante. Es verdad que no dejamos de lado la visibilidad de estas entidades, porque creemos que es importante que se sepa que existan y que se les reconozca el trabajo, pero no tienen todas las posibilidades que tienen las socias. Ellos no van a tener un extracto de sus actividades, de sus objetivos, no van a tener posibilidad de colgar noticias y lo único que van a poder hacer es editar estas cosas. Entonces, vuelvo a yo, persona, que soy de una asociación, una entidad socia, que me he dado de alta, que estoy conectada y que quiero ver qué puedo hacer con mi ficha, con mi perfil. Entonces, para empezar, puedo modificar los datos del perfil. Puedo cambiar la dirección, le doy aquí al botón amarillo y de hecho que acabo de ver una errata, lo cambio, primero, derecha, pues puedo cambiar, como veo, todos estos datos, ¿no? El nombre de la entidad, el ámbito, las provincias, la ubicación, la naturaleza, los objetivos, marco aquellos que considero que forman parte de nuestra actividad y relleno con los datos que nos piden, los que tengáis, los que no, pues no pasa nada. Y le doy a guardar, siempre voy a darle a guardar. Y si vuelvo para atrás y actualizo, ya está, veis que tenía una rata aquí, pues la he corregido, ¿no? Y la ficha está actualizada. Esto está muy bien porque si hay un cambio de correo electrónico o dais de baja una red social
o se cambian los estatutos, pues podéis vosotros mismos poner, hacer ver a los demás que la actividad de la asociación está viva. Muy importante para que se vea que esa actividad de la asociación está viva es la opción de añadir noticias de actualidad, que es esta de aquí. ¿Vale? Más abajo, como veis, está el apartado de noticias. Entonces, si queremos poner, a ver, no vamos a poner una noticia de España nuestra, pero vamos, imaginaos que este es para una entidad que no es España nuestra. Pues le dais aquí a añadir noticia. Y esto es un editor de texto normalito, ¿vale? Entonces, de lo que se trata es de poner un título, un texto y una foto para que se quede destacado. Entonces, ponemos, por ejemplo, noticia de prueba y el texto que queramos. Podéis copiar y pegar de un Word si queréis, o sea que eso no hay problema. Como veis, además, esto tiene un poco de opciones de edición de texto. Si le dais a este botón de aquí, tenéis aún más herramientas. Entonces, si le dais, podéis poner la negrita, podéis ponerla en cursiva, podéis cambiar y poner un texto en título. Podéis ponerlo a izquierda, a derecha, ponerlo a derecha, justificado a derecha, justificado al centro, en fin, podéis editar el texto como queráis. Incluso, si os atrevéis, tenéis la opción de hacerlo en HTML, así que si os atrevéis, incluso podréis introducir fotos dentro del cuerpo del texto si están enlazadas a otra página web. Pero bueno, para que sea lo más sencillo posible, pues os indico que esto sería una prueba. Y entonces seleccionamos una imagen también, que vamos a ver, esto no lo tenía preparado, no pensaba en esto. Y bueno, pues voy a buscar una imagen que sea... voy a aprovechar para haceros propaganda también del Congreso de Santiago, para que vayáis familiarizándoos con esta imagen también. Entonces, bueno, pues por ejemplo, ponemos esa imagen, ¿no? Y le damos a enviar. A ver si carga, me vais a disculpar, como digo, internet va a regular. Entonces, veis que ahora aparece aquí abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ahora me voy a la página general y me voy al apartado noticias, que es donde debería aparecer, no va a aparecer. ¿Por qué? Porque nosotros, desde Hispaniosta, tenemos que validar estas noticias. ¿Vale? O sea, que tenéis que darnos un margen para que nosotros, desde Hispaniosta, como digo, validemos las noticias para que no haya problemas de spam y de cosas de, esta, ¿no? De este tipo. Entonces, bueno, tendrá que aparecer aquí. Voy a hacerlo de tal manera que aparezca. Voy a entrar por el lado administrador y me vais a dar un segundito que lo haga. Si tenéis alguna duda, por favor, interrumpidme. Estoy haciéndolo también con vosotros también por primera vez, entonces estoy viendo qué fallos puede haber, qué dificultades puede haber, o sea, que vosotros me decís. A ver, entradas... Pues ya desde dentro ya hemos validado la noticia, con lo cual si yo actualizo, si vuelvo a entrar en el apartado noticias, aquí está, aparece. ¿Vale? Aparece la visión preliminar. Si yo quiero ver la noticia entera, entro y aquí estaría pues, lo que hemos puesto, el título, el texto. Y la imagen. ¿Vale? Aquí aparece el nombre, como he hecho una prueba, esto que pone prueba HN es el nombre del perfil que yo he creado. Aquí lo lógico es que aparezca el nombre de la entidad. Por ejemplo, este que han escrito de Amigos de Serrablo. Si entramos, veréis que aparece su usuario, su nombre, una foto. Y además, si quisierais, podríais entrar desde aquí al perfil de esta entidad y ver qué es lo que han ido subiendo. Como veis,
Hemos recuperado las noticias de años anteriores y están pues, de 2022, de 2021. Entonces, si nos vamos si nos fuéramos a la ficha de Amigos de Serrablo, estas son unas personas que son muy activas, que no sé si estáis alguien de la entidad aquí, pero pues vamos a buscar. Buscamos a Serrablo y veis que está puesto todo aquí, ¿no? Es decir, que esto es una oportunidad para que todas estas entidades que sabemos que hacéis cantidad de cosas localmente y que a veces es muy difícil que salga de esa zona de allí, os aprovechéis de una de las ventajas de ser socio de España Nostra y es la voz, o sea, de daros voz, ampliaros vuestra capacidad de difusión. Entonces, cada vez que publicáis una noticia, nosotros la recogemos, la publicamos en redes sociales, la publicamos en nuestro boletín y ampliamos la capacidad de, como digo, de expandir la actividad que hacéis en vuestros lugares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante porque, como decimos muchas veces aquí en Hispana Nostra, no sirve de mucho que tú hagas las cosas muy bien en tu sitio si no eres capaz de comunicárselo a los demás, porque además, cuando se hacen las cosas bien, la gente lo copia, y con todo el cariño del mundo, y lo que se hace bien hay que copiarlo, adaptándolo a lo que tiene cada uno en su propio territorio. Entonces, esta es una manera de alimentar las buenas prácticas de las diferentes entidades que defienden el patrimonio. Entonces, bueno, pues es una manera de estar al día de lo que ocurre en materia de asociacionismo, de interés social y de interés cultural y patrimonial para de España, no de España. Entonces, ¿qué pasaría? Volvemos a mi usuario, voy a volver aquí, a mi usuario. ¿Qué pasaría si yo quiero editar esta noticia? Porque me he equivocado, porque he visto que hay una rata o por lo que sea. Pues como veis hay un botoncito que pone editar y yo puedo cambiar lo que yo quiera. Congreso Internacional en Patrimonio. Una responsabilidad compartida. Y puedo cambiar lo que yo quiera. Santiago de Compostela. En fin, no voy a seguir escribiendo porque ahora sí os contaré qué tenemos en este congreso, ¿no? Puedo quitar la foto, poner otra. Lo que veis aquí es que podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Básicamente. Entonces lo cambiamos. Le damos otra vez a enviar. Muy importante guardar, que si no, los cambios de verdad no se guardan. Y ya está. ¿Veis? Está creada. Y si vamos otra vez al menú noticias. Vamos a perdonar que internet va de aquella manera hoy. Como si no te pide. Que está lloviendo. Pues aquí está, quita la imagen, entonces ya no aparece. Es importante poner una imagen bonita, buena, para que atraiga, pero que veáis que los cambios se hacen patentes, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta por ahora? ¿Algo que comentar? Sí, yo tengo una pregunta. Hola. Hola, buenos días. Soy José Martínez Peñarroya, de Castrum Patrimonio Histórico. Sí. Es que he llegado un poquito tarde y entonces estoy viendo que es para asociaciones. Yo tengo una pregunta y perdonadme que explique un poquito el caso nuestro. Nosotros trabajamos en el castillo de Puebla de Almenara, el castillo de Almenara, Puebla de Almenara, en Cuenca, y el castillo es propiedad de una empresa, de Saja Almenara, que es la empresa que tiene, pues, que se ocupa de la agricultura en la empresa familiar, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Saja Almenara es socia de Hispania Nostra como empresa. Nosotros somos a título personal, pero Saja Almenara también es socia. Entonces, ¿entraría una empresa en esta categoría de asociaciones? Vamos a ver, tenemos empresas, porque son asociaciones, o sea, lo llamamos asociaciones, pero son asociaciones, sí. Fundaciones, pueden ser entidades
públicas con una orientación cultural patrimonial y empresas, por supuesto, porque de hecho tenemos socios que son empresas. Ahora mismo vamos a buscar, porque ahora mismo no caigo en el nombre de ninguna, pero me has dicho que son socios, Almenara. Sí, es SAT, bueno, está como SAT Almenara, SAT Almenara, o con Almenara. Pasa que ahora ha cambiado la denominación de la empresa porque ha habido que reajustar la denominación y es... Mira, aquí está. Exactamente. SAT pues efectivamente, ellos podrían claro. Acceder a esto. Vale, no, ellos, en este caso, yo. Bueno, pues... Claro, no, es decir, mi relación con San Almenara, yo soy parte de la familia, aunque no soy parte de la propiedad. Mientras ellos te den el permiso para editar el perfil. A ver, muy importante con esto, efectivamente. Cada perfil tiene asociado un correo electrónico, uno, únicamente. No puede haber dos. Esto es, es una herramienta hecha a medida, bueno, pues hay cosas que a lo mejor están un poco limitadas. Sí. Pero, efectivamente, yo, en este caso, podríamos, deberíamos vincular un correo electrónico que no es este público, no tiene por qué ser este público, ¿eh? Puede ser otro. Este es el mío dentro de la sociedad. Vale, bueno, pues... Y el teléfono también. En este caso, ese contacto directo. Pues lo que digo, no tiene por qué ser exactamente el mismo que está ahí de manera pública, ni mucho menos, pero sí que tengo que vincular un correo electrónico a una ficha. Y ese correo electrónico es el que entra aquí. Entra aquí con su... voy a cerrar la sesión para que veáis otra vez cómo se hace, ¿vale? Entras aquí con el correo electrónico, en este caso he puesto el mío, ya lo he preparado para que... Y la contraseña que yo me he puesto y accedo, ¿vale? Y accedo a este perfil único que está asociado a esa entidad que representas. Y tú puedes hacer todos esos cambios, por supuesto, mientras, como digo, tengas el permiso de la entidad para hacer esos cambios, no hay ningún problema. Entonces, efectivamente, para esto es muy importante que las entidades tengan claro que tienen que tener un solo correo y que esa persona, o esas personas, porque el correo puede ser un correo general, sean los que entran y editan, ponen las noticias, teniendo en cuenta, como he dicho, que las noticias las tenemos que validar desde Hispanonostra, o sea, que mejor tardamos pues unas horas, si es por la tarde, pues hasta el día siguiente, lo hacemos en horario laboral, ¿no? Y bueno, pues para eso lo que voy a hacer, efectivamente, porque necesito vincular correos electrónicos con fichas de asociaciones, entidades, llamémoslo entidades para que no haya discusión, no haya equivocaciones. Pues os voy a enviar un correo electrónico ahora, a vosotros que os habéis inscrito a esta jornada, a esta clase, preguntándoos a qué entidad representáis para vincularlo. Para vincular el correo que queréis con la ficha que queréis. Y entonces ya podéis acceder. De tal manera que yo hago la vinculación con un correo electrónico, con una contraseña genérica, y vosotros entráis aquí con vuestro correo electrónico, ese que habéis pedido que se vincule a la ficha, lo ponéis aquí, le dais a obtener una nueva contraseña y ya generáis la nueva contraseña con la que podréis entrar. Muy importante siempre revisar la carpeta de spam, ¿vale? Porque a veces nos vamos ahí. Y entonces con esa, a mí me llegará un correo electrónico ahora con el que restableceré la contraseña y podré entrar con mi correo electrónico aquí y esa nueva contraseña y aparecerá automáticamente la vinculación de correo electrónico con ficha, ¿vale? Eso también lo tenemos que hacer nosotros manualmente, o sea que mejor tardamos un poquito, pero esperamos que es una cosa que nosotros desde dentro hacemos bastante rápido. ¿Qué es lo que pasaría si en este caso, por ejemplo, fueseis una entidad que no es socia de España Nostra? Lo mismo, podéis entrar, podéis acceder con usuario y contraseña, pero la diferencia es que no podéis publicar noticias. Podéis cambiar los campos de la ficha, pero nada más. Entonces, si me dais un segundito, me cambio el perfil en...
por dentro de Hispania Nostra, me la pongo como si no fuese socia y así lo vemos, ¿de acuerdo? ¿Veis? Ahora, imaginaos que la asociación no se llama Hispania Nostra, sino de otra manera. He entrado con mi usuario como no socio, la entidad es no socio, pero aún así puedo modificar los datos y cambiar esta información pública que os hace referencia y que además, como digo, yo creo que es muy importante tenerla actualizada porque tened en cuenta que salimos por echarnos flores, pero es una realidad. Esta es la primera página web de este tipo en el que hay un repositorio de entidades culturales, patrimoniales, en el que poder un poco filtrar y buscar. Ni siquiera el Ministerio de Cultura tiene un repositorio tan completo. Yo creo que hemos hecho un grandísimo trabajo, de verdad que no creo que es para, no es por echarnos flores, pero el trabajo que estamos haciendo, gracias también a vosotros, a que estáis ahí permanentemente y nos estáis dando más datos y tal, pues yo creo que es una manera muy, muy buena de alguna manera de estar en contacto con otras entidades. Entonces, mantener esta información actualizada pues es una oportunidad de estar al día. Pues ahora me tocan dudas y propuestas. ¿Alguna cosa más que queréis preguntarme? Bueno, pues entonces nada, que muchas gracias porque yo realmente no conocía, la verdad es que, aunque ha sido culpa mía, ¿no? Porque tenía que haber entrado en el registro de entidades y tal, pero al ver asociaciones, bueno, de alguna manera, bueno, pues pensaba que eran de otro tipo. No, aquí damos cabida a cualquier tipo de entidad, por supuesto. Sí, realmente SAD Almenara se ha asociado, se ha hecho socia de Hispania Nostra, precisamente por eso, por la presencia del castillo dentro de su patrimonio y de la labor que queremos realizar con el mismo. Nosotros somos socios a título personal, tanto mi esposa como yo, que somos los responsables de conservación y de difusión, pero la propiedad es de SAG, que es la familia, por decirlo así. Claro. Entonces, bueno, pues a partir de ahora empezaremos a subir las noticias y tal, porque bueno, pues es una herramienta realmente que no conocía. Pues fantástico. Yo me alegro de que me encontréis las posibilidades, porque, claro, sí. Porque de verdad creemos, desde Hispania Nostra, pues hemos apostado haciendo esta web que te digo que está a medida, o sea, que si veis alguna cosa que queráis que se pueda mejorar, alguna cosa que tal, pues lo vamos viendo. Para mí estoy encantada de que haya alguien que haya descubierto la red de asociaciones, que a lo mejor efectivamente es un nombre para cortar, es red una red de patrimonio, patrimonio, sí. Y que os resulte interesante. Un pequeño inciso más, voy a aprovechar, voy a poner la pantalla compartida, porque quiero insistiros también en el tema de la red de asociaciones. Ahora mismo, como digo, estamos trabajando en la página web, pero aparte del menú asociaciones, que es en general donde podéis filtrar y podéis ver todas las cosas o sea, todas las entidades que están asociadas, que esperemos que este buscador, o sea, este contador, perdón, siga subiendo. Tenéis, por supuesto, el apartado de noticias, que es en general. Tenemos este otro, que es el de los foros, que me imagino que muchos también conocéis, que es el foro de asociaciones y gestores culturales, que celebramos cada año, que ya llevamos 42. Hace poco estuvimos en Badajoz. Bueno, esto tengo que actualizarlo, me vais a perdonar. Tengo que actualizar porque es un foro pasado. El año que viene estaremos en León, que además está aquí Marina, que es nuestra delegada en esa provincia y que va a ser nuestra cicerone allí. Y aquí están todas todos los foros que hemos ido celebrando a lo largo del tiempo. Como veis, como digo, están en construcción algunos, pero pronto estarán. Y empezamos muy, muy al principio, en 1978. Algunos no hay más información que el título y la fecha. Pero para que veáis que aquí podréis encontrar pues las fotos que hicimos, el programa que hicimos, una pequeña crónica, en fin, que queda ahí registrado. Y que, por supuesto, como entidades, os invitamos a que participéis en este tipo de foros, que además se mueven por toda España, nos vamos moviendo por diferentes lugares, no nos quedamos siempre en Madrid, sino que pretendemos
reconocer el territorio y contar con estas entidades que estáis haciendo tanto por el patrimonio de manera local. Pues después de contaros esto también, deciros que como esto, como digo, está grabado, os voy a enviar un correo electrónico para que vinculemos vuestra cuenta al perfil, una guía en PDF de todo esto y, por supuesto, que si tenéis alguna duda, nos escribís. Hay un correo electrónico específico que es asociaciones@hispanenostra.org. Os lo pondré en ese correo para que lo tengáis también a mano. Así que cualquier duda, cualquier consulta, cualquier propuesta, pues estamos dispuestos a escucharos. Y no sé si hay alguna cosa más. Si no cerramos, acabamos antes de tiempo. Esperando vuestras noticias y vuestras actividades muy pronto.